El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este mes iniciará la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 a adultos mayores, ya sea una tercera o segunda dosis, dependiendo el biológico que hayan recibido. En la mañanera desde Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal aseguró que México cuenta con las vacunas contra COVID suficientes para aplicar la dosis de refuerzo. Vamos a hacia adelante, de modo que sí, vamos a empezar con tercera dosis o refuerzo, porque no podemos hablar de tercera cuando se aplicaron algunas que son de una dosis. Entonces es reforzar. Entonces vamos estos refuerzos con adultos mayores. ¿Y estos refuerzos arrancarían por ahí del 12 de diciembre, 24 de diciembre o sí, después de esa fecha? Este mismo mes. Este mismo mes. Lo importante también señalar es que tenemos vacunas suficientes. López Obrador resaltó que México está entre los 10 países con mayor cantidad de vacunas anti-COVID y agradeció el apoyo del gobierno de Estados Unidos al donar a su administración cerca de 10 millones de dosis, por lo que se buscará ayudar a países pobres. Estos 10 países tienen el 65% de todas las vacunas aplicadas. De 10 a 50 países, pues como 30%. Y lamentablemente, de 50 países en adelante hasta cerca de 200, como 8% de vacunas, de todas las vacunas aplicadas en el mundo. Por ejemplo, en África, de cada 100, solo 6 vacunados. Por eso, no es solo la nueva variante, pues esto va a seguir pasando. Al terminar, el mandatario morenista reiteró su deseo por prevenir los tiempos de invierno y avanzar en la vacunación, donde precisó que se cumplió la meta de nueva cuenta de 500 mil vacunados al día. Queremos aplicar las dosis de refuerzo, previendo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Aquí lo he repetido de que íbamos a avanzar en la vacunación porque vienen los tiempos de frío, del invierno, que afecta mucho. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Ayer, por ejemplo, ya recuperamos porque se había caído la vacunación, porque ya se cumplió con el propósito que teníamos de vacunar a mayores de 18. Sin embargo, hay rezagados que tienen que ver básicamente con los que viven en comunidades mucho, muy apartadas y no queremos dejarlos. Entonces se echó a andar un plan especial para atender a rezagados y ya también se están vacunando a jóvenes de 15 a 17. Entonces, ayer ya casi llegamos a lo que debe de ser. A la meta. Pues la media de vacunación diaria, que son 500 mil dosis. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.